interpreta la historia, ¿no?, y la bioquímica del proceso cerecero. El nombre pinta muy bien, ¿no?, y supongo que el final también. Bueno, esta es una actividad que se está realizando en el CRAI, ha sido promovida por la Unidad de Cultura Científica y de Innovación de la Universidad de Sevilla, de la Investigación, que nos pidieron acoger esta actividad y nosotros estamos encantados de recibir. Tuvimos una que en mi opinión fue bastante buena, fue magnífica, sobre Copérnico, un poco la historia de cómo llegó a ser un científico, pero sobre todo lo que más, todo lo que hay detrás de la figura de Copérnico, que si queréis verla, estará colgada muy pronto. Estamos grabando esta intervención y muy pronto, por la semana que viene, estará en el canal de YouTube que tenemos en CRAI, lo podéis ver, yo lo recomiendo muy encarecidamente. Hoy no hemos venido a hablar de Copérnico, hoy venimos a hablar del proceso de producción de la cerveza, que, bueno, como todos sabéis, ¿no?, pues la cerveza es uno de los productos más antiguos alcohólicos, ¿no?, de la historia, y lo que se trata de ver es el aspecto científico, ¿no?, cómo se, el proceso de producción, ¿no?, lo van a explicar ahora in situ, ¿no?, lo quiero que tenga un poquito de aproximación, pues es un proceso de varias etapas, ¿no?, de cocción, si no me equivoco, después de maceración, enfriado y fermentación. Algunos conocimientos muy básicos de la producción de cerveza, porque la verdad es que cuando tomé posesión de este cargo de dirección de CRAI, nunca me podía imaginar que iba a presentar un acto como este, ¿no? Porque yo no es que sea como aficionado a la cerveza, lo soy, ¿no?, en aspecto físico a lo mejor me puede denotar, pero es que además soy un fanático de las cervezas artesanales, pues como estaba explicando a Santiago García Casarrubio, que también va a participar en esta ponencia, pues Estados Unidos es que es la explosión de las cervezas artesanales. Yo, una de las cosas que volví a Estados Unidos es que habiendo desmitificado la cerveza de los campos, ¿no?, que era un poco nuestra, digamos, nuestro estandarte, ¿no?, por el mundo, y a partir de ella, pues bueno, realmente ya pasé al otro lado de la fuerza. Bueno, voy a presentar a los dos ponentes. En primer lugar, Sebastián Jiménez, que él es bioquímico, es doctor en bioquímica, trabaja en el IBIS, se dedica a temas de investigación que nada tienen que ver con la cerveza, no tienen que ver con las ratas y con el Alzheimer, o sea, que está muy alejado de lo que nos ha hablado hoy, pero también tiene esa afición, y más pasión por la cerveza, ¿no?, que le lleva a hacer este tipo de actividades. Y también va a participar Santiago García Casarrubio, que es químico y además es el CEO, ¿no?, el consejero de una empresa cervecera, de producción artesanal, que también está presente en España y también incluso en Sevilla, que es más extraño, ¿no?, que se llama Cerveza en Dream, y digamos que la marca más conocida, seguramente vosotros conoceréis, se llama Deshidrata, y vamos a tener la suerte de, una vez estudiado el proceso químico, ¿no?, la historia, pues también comprobarlo in situ, ¿no?, nosotros mismos, ¿no?, a través de una pequeña carta, ¿no?, que vamos a hacer, no la vamos a hacer aquí, sino que la vamos a hacer ya en el IPT, porque era donde teníamos pensado hacer esta actividad. Lo que pasa es que por el clima, en más de 2 horas allí, pues podemos acabar como cubitos de hielo, y es mejor hacer aquí lo que es la parte teórica, hacer Sebastián, y después vamos a presentar la carta a partir del principio, a partir de la 12:30. Y sin más, pues agradecerlo que habéis contado con el esta actividad, y animaros que, incluso por otras cosas, también relacionadas con la ciencia, pues también venís aquí, porque nosotros llevamos mucho que el CRAI no solamente es un sitio para venir a estudiar y a enseñar, sino que también un sitio de difusión y de divulgación científica. Muchas gracias. Pues vamos a empezar, voy a poner aquí el cronómetro. Bueno, pero antes de meternos en faena, yo quería agradecer a Roberto, ¿no?, que desde el primer momento que dijimos que vamos a hacer la actividad aquí, la verdad es que nos ha apoyado en todo lo que nos ha hecho falta, también Marisa y todo el personal de CRAI. Hoy han estado, desde que hemos llegado, desde que hemos llegado hasta aquí, cerca de las 9:00 a 9:04, han estado viendo y cerrando las puertas constantemente, y se lo agradecemos. También me gustaría, que no está aquí hoy, ¿no?, pero a María Carmen Escabe, que es de la Unidad de Cultura Científica y de la Tecnología de aquí de la Universidad, que también pues, está muy metida en el tema de la organización de todas las actividades dentro de la semana de la Ciencia. Y también a la Federación Española de Ciencia y Tecnología, pues, porque de alguna forma apoya y financia esta actividad. Yo, como estaba diciendo antes, me toca hablar un poco. Me voy a extender lo justo, pero os advierto que será un poquito larga, pero yo espero que esté expuesta de forma que sea amena, porque me gustaría que hoy todos los que estamos aquí
Y todos aquellos que después vean el vídeo por las distintas redes demás de Bitcoin el CRAI, pues que se tengan, tomen conciencia de la complejidad que es una cerveza, lo complejo que es una cerveza, y de la historia que tiene detrás la cerveza. Yo aquí no voy a hablar mal de ninguna cerveza comercial, tampoco voy a... Pero lo que sí quiero es que la gente entienda que el mundo de la cerveza, la cultura cervecera, debe de ir más allá, porque de hecho lo ha hecho en la historia, de tomarte una cerveza con los amigos y fresquita. Es una especie, yo siempre lo comparo con el vino, ¿no? Un vino tinto de verano está muy bueno, pero evidentemente no nos podemos limitar a tomar tinto de verano porque nos estaremos perdiendo muchísimas cosas, ¿no? Entonces, esa es la idea. Vamos a decir muchos nombrados, vamos a decir muchas fechas, vamos a nombrar muchos hitos históricos, pero con lo que nos tenemos que ir, y esa es mi intención, es con la complejidad y la historia que tiene este brebaje, ¿no? esta bebida alcohólica. Bueno, vamos a empezar, antes de meternos con el tema de la bioquímica, de los procesos, vamos a hablar de un poco de la historia. La historia, no se ve aquí, no lo veis muy bien, pero nos vamos a ir hace 13.000 años. 13.000 años. 13.000 años estábamos en el... Vamos a apagar el examen, ¿no? ¿Se ve mejor, no? Sí. Pues hace 13.000 años estábamos en... Esto es una cueva de Israel. Y hace 13.000 años estamos en el Paleolítico. La parte ya final del Paleolítico, lo que los historiadores llaman el Neolítico. Es decir, aquí el hombre todavía era cazador y todavía era recolector. Y sin embargo, hay evidencia de que ya en el año 13.000 había un exponente de Cristo, pero no es hace 13.000 años, se han encontrado restos de la primera fábrica de cerveza. La primera fábrica de cerveza que, hombre, tiene muchas diferencias con las fábricas actuales, pero básicamente tiene todos los componentes que tiene una fábrica actual. Es decir, tiene sistema de almacenaje de malta y después tiene unas oquedades en la roca que servían no solo para romper el grano de cereal, sino que también servía para cocerlo, para macerarlo, para cocerlo, y después se lo bebían. Yo me imagino que todo esto, que aunque esto lo data de hace 13.000 años, empezó mucho antes. Es decir, el hombre cazador, el hombre recolector, yo me lo imagino corriendo detrás de un ciervo o delante de un oso, para que no se lo coma, con su canastito que ha ido recogiendo todos los cereales salvajes que se ha ido encontrando, y en un momento pues ese canasto se le cae. Llueve un poquito, esos cereales se hidratan, esos cereales empiezan a germinar y sale el sol y se secan. Y después, otro día, vuelve a llover, esta vez con más intensidad. Entonces, ese cesto que tiene esos granos germinados se llena hasta arriba de agua. Y lo que ocurre de forma espontánea, porque hay muchas levaduras salvajes que están en el ambiente, es una fermentación. Fermentación. Entonces, cuando ese natufiense, cuando ese cazador, ese recolector, llega allí y ve allí ese canasto que se olvidó o que se le cayó hace día, con un brebaje raro, posiblemente muerto de sed y de hambre, diga, estará bueno esto que hay ahí, yo lo voy a probar. Y lo prueba. Y dice, hola, esto está rico, está dulce, pica un poquito en la garganta porque claro, tiene CO2, no es la espuma que tiene nuestra cerveza, pero algún CO2 sí que queda disuelto. Y además, como es un personaje que no ha bebido nunca ningún tipo de alcohol, entra en un estado alterado de conciencia que lo enlaza con sus dioses como nunca nadie lo había hecho. Entonces, evidentemente, si yo soy aquel tipo, lo primero que hago es tener ese canasto, que lo llevo a la cueva, se lo doy a todos mis colegas, se lo doy a todos mis familiares, bailamos, cantamos y posiblemente tomamos la mejor siesta que hayamos dormido en el último milenio. ¿Y qué hacemos? Pues yo voy a poner todo el esfuerzo en intentar repetir eso que me ha dado la naturaleza para yo tenerlo cada vez que yo quiera. Entonces, otro dato importante es que hace 10.000 años es cuando se inicia el cultivo de los cereales. Aquí es donde hay registros oficiales, donde aparece un grano de trigo, un grano de cebada, que es distinto a sus primos, los salvajes. Entonces,
Esto parece una tontería, pero esto le da la vuelta a todo lo que hasta el momento se había pensado. Era el hombre inventa los sistemas de cultivo, hay unos excedentes y esos excedentes dan lugar a la aparición de la cerveza. Pues aquí es una teoría, un poco friki, ¿no? Es de Big Bang Theory. Esto surgió en los años 60, lo que pasa es que hasta que no se descubrió el yacimiento de hace 13.000 años, todo era como una, bueno, sí, tú crees, a ti te gusta mucho la cerveza, tú le quieres dar mucha importancia a la cerveza, pero que yo, la cerveza no es el origen de toda la civilización. Pues resulta que sí. Y yo lo entiendo, porque ese natuciense lo que hace es que dice, bueno, con ese canasto hay grano, pues yo voy a intentar sembrar el grano, ¿dónde? En la puerta de la cueva. ¿Para qué? Para recolectarlo. Ya voy a buscar yo la forma de hacerlo. Y evidentemente se inicia la domesticación de los cereales. Empieza la agricultura, que de hecho es lo que produce el paso desde el paleolítico al neolítico, es decir. Pero claro, si yo empiezo a producir, yo tengo que tener un control de lo que produzco, porque además yo me imagino que el de la cueva de al lado, que ha tenido mala suerte con la plantación, no le han crecido ningún grano, y va y le dice, y yo, déjame algo, ¿no? Y yo te digo, vale, yo te lo dejo, pero ¿a cambio de qué? Bueno, para el año que viene, el año que viene yo, cuando tengo una buena cosecha, yo te lo devuelvo. Incluso esto, los que se creen de esta teoría, culpan a la cerveza del nacimiento de las matemáticas. Porque si yo te debo uno, tú me tienes que devolver uno. Y si yo te debo dos, yo te debo que dejar dos. Pero claro, cuando ya empiezan los prestamistas estos, ¿qué hacen? Pues que hay que tener algún registro. Porque ya la cabeza, además con el consumo de cerveza, pues, ¿con qué te dejé yo? Yo no me acuerdo. Pues el nacimiento de la escritura. O sea, y todo esto ya empieza a rascar, 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 cuando te das cuenta, los que creen en esta teoría al 100%, yo comparto parte de lo del origen. Pues pasa ya de que de esto hasta que lleguemos a llegar al espacio es un poco más complejo, ¿no? Pero sí que es verdad que de forma siempre tradicional se ha pensado en neolítico cerveza y ahora resulta que es paleolítico cerveza y da lugar al paso del neolítico. Yo creo que esto es muy, muy interesante. Bueno, eso pasa en Israel, pero ¿qué pasa en España? Bueno, en España, en nuestra península, pues resulta que aquí nos vamos a quitar hoy un complejo, ¿vale? No se trata, yo no voy a ser aquí más chauvinista que Nicolás, pero en España fuimos los primeros cerveceros de Europa, los primeros. De hecho, en Vegas, en el año 6000, ya teníamos una fábrica de cerveza, una fábrica de cerveza. Y bueno, con esos restos que se han encontrado, estos dos señores, no sé quiénes son, pero han hecho una receta de una cerveza del neolítico medio. De hecho, está por ahí. Vamos, yo no la probaría, pero que la cerveza se ha hecho. ¿Vale? Esto lo que hacemos nosotros es el yacimiento. Pues si no es el más antiguo, es el segundo más antiguo de toda Europa. ¿Vale? Eso lo tenemos que tener en la cabeza. Y ahora, aquí por ejemplo, esa cerveza, esa primera cerveza, ¿cómo sería? Pues aquí, en un yacimiento de hace 5.000 años de China, el profesor vio los restos que había con técnicas de biología molecular y demás, sacó todos los ingredientes, hizo una receta y animó a su alumno a que hiciesen la cerveza. Y no solo a que le hiciesen, sino también, como se ve en la foto, que la bebiesen. ¿Vale? Y esto sería pues algo muy parecido a esa cerveza primitiva. Tendremos un caldo fermentado, pero también tenemos aquí una parte sólida. De hecho, se bebía en todas las imágenes, aparece con una cañita, porque lo que esa cañita permitía es que tú te bebieses el líquido, pero no tomases la parte sólida, y posiblemente la parte sólida no se tiraría, sino que también se comería, ¿no? Y además los egipcios, ya después lo veremos, también lo utilizaban para algo que es mucho menos agradable. Otro yacimiento español. Este es en Soria, ¿vale? En Soria, y muy cerca de Numancia. Este escrito de aquí es posterior a esta fecha. Pero lo que quiero ver con esto es que hace 4.500 años se producía cerveza en Soria, pero además se mantuvo durante mucho tiempo, hasta la época de los romanos. De hecho, hay escritos de la época de los romanos que decían que esa valentía que tenían los numantinos le venía, en parte, por ese estado embriagador que tenían con la caelia, que era como en la zona de Numancia llamaban a la cerveza. ¿Vale? Por eso eran tan valientes y eran tan hechos para adelante. Y ahora vamos a hablar de la primera
receta escrita que hay de cerveza. ¿Eh? El poema, el himno de Ninkasi. Ninkasi es esta señora. ¿Vale? Es importante, a partir de ahora, hasta que lleguemos a la época del monasterio, toda la producción de cerveza está en manos de la mujer. La mujer era la productora. Las diosas de cerveza eran eso, eran diosas de la cerveza, no había ningún dios de la cerveza. Y tienen un papel fundamental. Este himno de Ninkasi es la primera receta escrita, es anónimo, no se conoce el autor, todavía es alguien que Ninkasi le rompió el corazón, le dedicó un poema, y de una forma muy, muy lírica, ahí hay una receta escondida. De hecho, se ha sacado la receta, se ha hecho la cerveza Ninkasi, igual, ¿no? No está comercializada ni nada, pero sí que se ha hecho en laboratorio y se ha probado. Ninkasi era la señora que llena la boca, así la llamaban los sumerios. Ninkasi, la señora que llena la boca. ¿Y sabéis de qué llenaba la boca la señora? De cerveza. Porque además la cerveza la definían los sumerios como lo que la boca desea. Es decir, que la señora que llenaba la boca por lo que la boca deseaba, todo el mundo quería Ninkasi en aquella época. Y además, aquí vemos un símbolo que de la escritura cuneiforme significa cerveza. ¿Sabéis cuántas palabras tenían los sumerios para definir cerveza? 160. Por lo tanto, en la cultura sumeria la cerveza era bastante importante. Volvemos a esta piedra. Es el código de Hammurabi. El código de Hammurabi es también de la época de los sumerios y es el primer código penal que existe. De hecho, esto es el origen de la ley del talión, del ojo por ojo y este por diente. Hay casi 300 artículos donde, dependiendo del delito que hubieras cometido, pues tenía un castigo o tenía otro. Evidentemente, delitos más grandes, más castigos mayores, ¿no? Y aquí, dentro de estos artículos, hay varios. Varios también para la cerveza, que controlan y regulan la cerveza. Y además, volvemos a, aquí siempre, es la cervecera, la tabernera. De forma que si una tabernera, cuando vendía cerveza, a cambio de la cerveza, recogía dinero y no grano, que era lo que estaba regulado, moría ahogada. Es decir, que el castigo de morir ahogado es gordo, es fuerte. El castigo, por lo tanto, la pena de hacer cosas malas con la cerveza era también importante, porque es que consideraban que la cerveza era algo muy, muy importante. Y de hecho, cuando pillaban también a una tabernera adulterando la cerveza, también tenían que morir ahogada. Era un alimento muy, muy importante. Bueno, y llegamos a Egipto. Mucha gente piensa, cuando habla del origen de la cerveza, directamente ya lo inicia en los egipcios. Los egipcios ya, evidentemente, lo que hicieron es dieron un paso hacia adelante, ¿no? Un salto de calidad. De hecho, estos jeroglíficos de aquí, lo que se ven son los distintos tipos de cervezas que había. Porque en Egipto bebía cerveza todo el mundo, desde el bebé hasta el más adulto, todo el mundo, desde el rey hasta el plebeyo. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente había distintas calidades, y de hecho había incluso cervezas que se utilizaban para distintos fines. El faraón, cuando moría, lo que se llevaba a la tumba pues era una especie de mini cervecería. Se llevaba a unas señoras que hacían cerveza, y además tenía como una maqueta chiquitita de la cervecería, porque él pensaba que estos muñequitos y esta estructura pues le iban a aportar, creo que eran las 10.000 jarras de cerveza que necesitaba para el más allá. O sea, que tonto no eran, ¿vale? Y aquí, evidentemente, volvemos a el papel de la tabernera. La cerveza era elaborada por la... Se llamaba cito. Y decían, ellos pensaban que era el dios Sol, rey, el que había dado, el que había iniciado la creación de la cerveza. Es una leyenda que es muy curiosa, ¿no? Que el dios estaba harto de la sociedad humana, de la especie humana, y le dijo a una diosa, vuelve a ser una diosa, mujer, le dijo: Atos, estoy cansado del hombre, mátalo. Y a Atos no se le ocurrió nada más que coger e inundarlo todo de sangre. Pero después se ve que el dios Thor dijo: esta se va a pasar seguro, porque esta es mala, pero mala. Y se asomó y vio toda la sangre, y dijo: es que no, vamos a quedar sin humanos, me arrepiento. ¿Y qué le echó a la sangre? Le echó fruta, dátiles y le echó también cebada. ¿Y en qué se transformó la sangre?
en cerveza. Y cuando llegó Ator para ver cómo estaba el daño que había empezado a hacer, se dio cuenta que aquello no era sangre, que era cerveza. Lo probó, se emborrachó y entró en un sueño profundo. Y a partir de entonces, Ator era la diosa de la cerveza y de la borrachera. ¿Sí? De hecho, hay pergaminos de la época donde realmente está la primera bronca de un padre a un adolescente. Pero dice, yo, la cerveza está bien, que la pruebe, y está bien que la beba con moderación. Pero con moderación, porque si no es que está mal visto. Y además le dice, no puede ir pegando cabezazos intentando romper las paredes. Yo he visto famosos en la tele hace poco hacer eso. O sea, que tampoco hemos evolucionado tanto. Y además, también está descrita la primera muerte por alcoholismo. De una forma muy poética, en el pergamino, dice que hay un señor cuya morada terrenal, se pone entre paréntesis que es el cuerpo, estaba totalmente destrozada por el consumo de cerveza. Y que además se fue de este mundo antes de que Dios lo llamara. Es decir, que tuvo una muerte prematura, ¿vale? Entonces, evidentemente, aquí sí que estaba ya más estructurada la producción de cerveza. Volvemos a encontrar yacimientos españoles, en este caso de unos de 3.200 años, Cristo de Lenón, que aquí también hay una verdadera producción de cerveza, con ya instrumentos que están más avanzados, muy parecidos a lo que encontramos hoy en día. Y aquí la cerveza se encuentra con un problema, y es la llegada del vino. Es la llegada del vino, pero daros cuenta la historia, el recorrido que hemos hecho ya. Y ahora, a esta altura, llega el vino, posiblemente traído por los fenicios. ¿Y qué ocurre? Pues que un poco después, por la época además del dominio romano, empieza a verse más beber cerveza, porque la cerveza es cosa de pueblos bárbaros, es cosa de provincianos, y aquí es donde ya empieza a, especialmente aquí en nuestra península, a verse el consumo de cerveza como algo secundario, ¿no? Pero es verdad que durante todo este tiempo, la cultura cervecera que hay en nuestra península es brutal, porque además aquí se extiende todas las formas de hacer cerveza y cada poblado, dependiendo un poco de qué materia prima tiene al lado, utilizará una hierba o algunas frutas para saborizar y darle olor, ¿no? Es decir, que aquí lo que teníamos era, había unos pueblos que lo llamaban caella, otros lo llamaban cito, otros lo llamaban seria, pero todo al final es lo mismo, es una cerveza. ¿Qué ocurre con la caída del Imperio Romano? Porque evidentemente los pueblos bárbaros dicen, ahora yo voy a beber cerveza, porque como a ti no te gustaba y tú estabas en contra de la bebida de la cerveza, pues yo simplemente, por llevarte a la contraria, ahora yo empiezo a beber cerveza. Pero esto, ¿dónde pasa? Esto pasa en los países del norte, en los poblados del norte. Aquí en España, ¿con qué nos hemos quedado? Con el vino, ¿no? Tenemos una cultura vinícola que es brutal, entre otras cosas, porque ni en Alemania ni en Inglaterra hace un buen tiempo para sembrar uva, ¿no? Pero bueno, es verdad que aquí ya nosotros empezamos a dejar de beber la cerveza. Y además con Carlomagno, este gusto por la cerveza se empieza también a extender. Además venía por los monasterios de Roma. Y la producción de cerveza, esa producción que siempre había estado en manos de la mujer, ya empieza a estar en manos de los monjes de los monasterios. Aquí es donde realmente se produce un cambio desde la mujer a los hombres. Y esto es un punto importantísimo para la cerveza tal como la conocemos ahora. Y es cuando, en este caso sigue siendo una mujer, ¿no? Cuando en el siglo XI una vez se incorpora por primera vez el lúpulo. El lúpulo es uno de los ingredientes, como ya veremos ahora a continuación, y es un paso muy, muy importante. De hecho, hasta el siglo XIV en Inglaterra no se empieza a utilizar el lúpulo. Entonces estamos diciendo, ¿qué se utilizaba antes del lúpulo para darle sabor, para dar amargor a la cerveza? Porque siempre ese amargor se ha buscado para balancear el dulzor de las maltas. Entonces se utilizaba una cosa que se llama el grui. Grui no es más que una mezcla de distintas plantas, que es lo que hacía el botánico de la zona, o el que hacía la cerveza, pues iba probando, y la que no le producía una diarrea, o unos dolores de la muerte, o unos vómitos, o directamente se mataba, pues la seleccionaba como posible ingrediente para la futura cerveza, ¿vale? Pero eso era el principio. Pero en esta época, por aquí, evidentemente, esto ya estaba en manos de la autoridad y en manos, sobre todo, de los monasterios. Y el que quería utilizar el grui, ¿qué tenía que hacer? Pagar. Por eso había una lucha brutal entre el grui
y el lúpulo, porque claro, al abrirse al lúpulo ya se perdían los privilegios, ¿no? Y somos conscientes de que nadie quiere perder nunca los privilegios que tiene. Entonces, ya aquí se empieza a utilizar el lúpulo y además se empiezan a hacer distintos tipos. Ya se empieza a investigar en los monasterios. Ya se empieza, pues estos señores que tienen mucho tiempo, hora y labora, pues el tiempo de laborar, pues entre otras cosas hacían cerveza tipo lager. ¿Vale? Que ahora ya veremos lo que son las cervezas tipo lager. No me quiero extender mucho en esta parte. Y vamos a hablar del 1516 y la ley de la pureza de Guillermo IV, que es el duque de Baviera. Esto, en Alemania, casi que sigue vigente, pero con pequeñas modificaciones. Y este hombre establecía que la cerveza solo podía llevar lúpulo, cebada y agua. ¿Vale? Se olvida de la levadura, porque es que la levadura no sabía ni que existía. Sabían que había algo que lo producía, pero no sabían ni qué nombre tenía ni en qué consistía, ¿no? Como siempre, este hombre pues dice, no, yo voy a hacer esto para que la cerveza no se adultere, para que asegurarnos. Evidentemente lo que había detrás de eso era un fin económico. Él tenía toda la producción de cebada y lo que quería es que no se le quedara ningún grano de cebada sin comprar y sin embargo seguir ganando dinero, ¿no? Otros dicen que era porque también parte de esta cebada se estaba destinando también a la elaboración de pan y de otros granos también se estaban destinando a la elaboración de pan. O sea, de cerveza, y entonces el pan cada vez era más escaso, ¿no? Pues la gente prefería beber cerveza que comer pan. Bueno, aquí ya volvemos a España. Esa bebida que era segundona, que era cosa de pobre, de provinciano, viene un Carlos V, un rey de Flandes, un tío que sabía, ¿no? Que sabía lo que estaba haciendo, por lo menos todos los elitistas pensaban que eso era así. Y este hombre, para su retiro en el monasterio de Juste, en Cáceres, se trae a sus maestros cerveceros de Flandes. De hecho, hay una cerveza que es el legado de Juste, que todavía está hecha, pues, según la tradición. Y claro, esto vuelve a poner la cerveza en el candelero, ¿no? Esto es como si la reina se pone una chaqueta de Zara, que mañana está agotada, ¿no? Eso es así. Pues entonces, aquí ya volvemos a traer la cerveza a España. Y no es hasta el siglo XVI cuando Inglaterra dice, yo voy a empezar también a sembrar lúpulo, lo estaba utilizando, pero todo lo importaba hasta que dice, yo voy a sembrar el lúpulo también porque si no me cago lo voy a perder. Y aparece la Revolución Industrial. La Revolución Industrial cambia la vida de todo y también evidentemente la producción de cerveza, ¿no? Lo que antes hacía a nivel local, en casa de uno, sobre todo con las mujeres, ¿no? Porque seguía haciendo, por ejemplo, yo hago esta cerveza y a mí me sobra cerveza. ¿Qué es lo que hago? Pues se la doy o se la vendo a mis vecinos. De hecho, en Inglaterra estaba la costumbre, que estaba en otros muchos sitios, de cuando tú producías más cerveza de la que te podías beber, ponías una guirnalda en tu puerta y eso significaba que tú podías entrar y comprar o compartir la cerveza, ¿no? Que posiblemente tenga eso mucho que ver con el origen de las tabernas. Y aquí aparece la levadura, ¿no? La levadura no aparece hasta en 1830, que Pasteur la estudia y además empieza a realizar todo un estudio de los procesos de fermentación. Esto es un salto de calidad también. Evidentemente, si en el 1516 la levadura ni se puso como ingrediente, ahora todos sabemos que es fundamental. Ellos también sabían que había algo en el líquido aquel que tenían que recuperar y ponérselo a otro líquido para hacer una cerveza buena. Por aquí ya este señor empezó a aislarla, a desarrollar mecanismos de cultivo puros y demás que evidentemente han hecho mucho bien para la cerveza. Bueno, aquí vemos por ejemplo que ya hay un cierto espionaje industrial, ¿no? Hay un señor que es alemán, que va a Inglaterra y cuando vuelve a Alemania pues desarrolla la cerveza lager que se estaba desarrollando allí, ¿no? Y se inventa el sistema de refrigeración. Que esto junto con la Revolución Industrial nos va a llevar a la realidad que tenemos hoy en día con la cerveza en España, desgraciadamente. Y además se descubre otra cerveza, otra cepa de levadura, que es la Saccharomyces cambergensis. ¿Os suena la Saccharomyces cambergensis? El nombre es porque viene del laboratorio danés de Carlsberg. Y esta levadura, que ahora lo veremos, era la que era capaz de hacer fermentación a temperaturas más bajas. Ahora explicaremos esto a continuación de los procesos. Pero todo esto, la revolución industrial, las levaduras que son capaces de producir fermentaciones en frío y los sistemas de refrigeración, que lo que hacen es que son capaces
de mantener más tiempo las cervezas, de que se puedan producir estas fermentaciones a temperaturas más bajas, van a romper la estacionalidad de la producción de la cerveza y van a hacer que se pueda producir además cerveza de forma industrial, que podamos mantener, que podamos guardar, que podamos almacenar y que podamos distribuir a todos los lugares del mundo, entre otros sitios, a España. De hecho, la cultura de... A mí me gusta mucho esta imagen porque estos son los tipos de cerveza que existen. Es impresionante, es impresionante. O sea, te pones aquí y llega un momento que te mareas. Esto es mentira, esto no existe. Y os pongo aquí un círculo porque esta es la cerveza que nosotros bebemos. La Pilsen, la Pilsen. Cuando vemos el botellín que pone Pilsen, de igual que sea, desde la Cruzcampo aquí en el sur hasta la Estrella Galicia, la podemos echar a pelear toda una, me gusta más, me gusta menos, ¿no? Pero la Cruzcampo de aquí sabe distinta a la de Alicante. Y yo, por la Estrella Galicia, un pedazo de cervezón. Vale, pero todas están dentro de este círculo. Estamos ignorando todo esto. Y es una lástima. Es una lástima. Yo no vamos a echar a pelear el vino y la cerveza. Pero lo que sí que es verdad es que perdimos esa cultura cervecera que han mantenido otros países, no hemos quedado con la de vino, y yo creo que son perfectamente compatibles las dos, ¿sí? Nos gusta el vino, nos gusta la cerveza. Yo me acuerdo siempre cuando llego a este punto de la frase que decía uno de los padres fundadores de Estados Unidos, que decía, el vino da sabiduría, la cerveza da alegría y el agua tiene bacterias. Y eso es verdad. Pero bueno, también hay que beber, ¿no? Bueno, yo espero que con esto nos hayamos hecho una idea de toda la historia que tenemos detrás de la cerveza. Tenemos agua, tenemos levadura, aquí está la levadura totalmente biofilizada, está, tenemos malta, que ahora explicaremos lo que es la malta, y tenemos lúpulo. Bueno, pues estos cuatro ingredientes van a dar lugar, si soy capaz de darle para atrás, a todos esos estilos. ¿Cómo? Pues mezclándolo, añadiéndolo en un momento determinado, cambiándolo un parámetro de pH, cambiándolo un parámetro de temperatura a uno de los procesos a los que vamos a someter el experimento, ¿no? Bueno, agua. El agua sabemos todo lo que es, ¿no? H2O. Pero ¿qué pasa? Que el agua pura no existe. O sea, existe, pero la naturaleza no se da. Porque desde el momento que cae una gota de una nube, empieza a disolver los gases que hay en la atmósfera, ¿no? Los gases y todas las porquerías que tengamos en la atmósfera, ¿no? Y cuando cae, dependiendo de el suelo por el que vaya descubriendo, pues va cogiendo unos millones y otros. Bueno, a mí siempre me pregunta lo mismo, ¿no? Ah, ¿tú qué haces cerveza y utilizas el agua del grifo? Se puede utilizar el agua del grifo. Pero, evidentemente, antes le tenemos que quitar el cloro. Porque si no, el cloro... Se puede utilizar el agua del grifo dependiendo del tipo de cerveza que tú quieras hacer. Pero también puedes hacer una cosa, que es lo que hacía en la antigüedad. Yo ahora cojo cualquier agua, lo paso por un sistema de osmosis inversa, le quito todos los iones y ahora, con mi quimicefa, yo puedo jugar a echar cositas para generar un perfil determinado, pero eso es ahora. Antes no era así. Entonces antes lo que tenía que decir, yo tengo un pozo al lado de mi casa, pruebo el agua, está buena, pero además, aunque esté mala, esta es la que tengo. No tengo otro sitio, ni tengo una forma de transportarla, ni nada de nada. Entonces tengo que utilizar ese agua. Y yo, teniendo en cuenta el agua que tengo, voy a desarrollar una cerveza que me gusta a mí, le gusta a mis colegas, o le guste a mí, le guste a mis clientes, ¿vale? De hecho, aquí tengo una tablita de las aguas de ciudades que son muy cerveceras, que cada una tiene un perfil de su padre y de su madre, pero que esto ha servido para generar un estilo de cerveza que nosotros conocemos. Por ejemplo, la Pilsen, que es de la ciudad de Pilsen, está hecho con un agua que aquí, mira, claro, el agua es lo que tiene. 10, 3, ya tiene, es una, sin, apenas, no tiene apenas iones, no tiene dureza, es una agua muy blanda. Y sin embargo, hace una cerveza Pilsen que te caga de buena vista. Si vais a un supermercado, además es fácil de encontrar, y veis las Pilsen Munchen, las podéis beber porque es un cervezón. Y eso está hecho con este agua, ¿vale? Pero es que si nos vamos, por ejemplo, a, yo qué sé, a Burton, que hacen unas chispas que miran el sentido, vemos que el perfil es totalmente distinto. O sea, pasamos de 10 ppm de calcio a 352, es decir, estamos en los extremos.
¿Qué ocurre? Porque cada maestro cervecero ha utilizado sus conocimientos para, con el agua que tengo cerca, hago la cerveza que a mí me guste. Y evidentemente muchos se han definido partiendo de ese agua. Por lo tanto, el agua es un componente muy, muy, muy importante, porque va a afectar mucho de los procesos. Afecta al sabor y, evidentemente, al final, al producto final. Aquí tengo yo algunos iones, ¿no? Todos tienen su función. El calcio, que es importante porque por potencia la bajada del pH del mosto, que ya veremos lo que es, ¿no? Para que puedan actuar determinadas enzimas. Y también es importante porque, sobre todo en la ebullición, va a ser que proteínas que al final nos van a la turbidez también decanten y no las tengamos por aquí en medio, ¿no? Aparte de que va a producir también, nos va a potenciar la producción de aminoácidos que la levadura va a necesitar después para su metabolismo. Tenemos después el magnesio, que el magnesio junto con el zinc son iones que necesita la levadura para tirar para adelante. El sodio todos sabemos que es un potenciador del sabor. Por eso lo utilizamos en la cocina, pero que si te pasa, además de subirte la tensión, pues se va a poner salado, ¿no? Y desagradable. Todo es en su justa medida. Los sulfatos son muy, muy, muy importantes, además del azufre que contiene para que la levadura pueda tener su metabolismo. Los sulfatos son muy importantes para fijar el amargor. Las cervezas que llevan mucho lúpulo necesitan agua con concentraciones de sulfatos grandes, porque si no, ese amargor no se pierde. Los cloruros, igual, el cloruro también potencia la percepción del sabor dulce, pero tenemos que tener cuidado porque, por ejemplo, pueden dar olores desinfectantes. Por eso es importante quitar el cloro del agua, porque si no, al final pueden aparecer determinados compuestos como clorofenoles que son desagradables y tú pruebas la cerveza y te da la sensación de que te estás metiendo una tirita, son sabores sanitarios en la boca. Y los carbonatos, porque son fundamentales pues para el pH, que como tenemos encima, siempre es importante. Bueno, el lúpulo, otro de los ingredientes. Yo, Ángel, antes se me pasó, Ángel es maestro cervecero casero, no es profesional, y hoy nos está echando ahí una mano. Hay un vasito, ¿no? Un vasito con lúpulo, que lo podéis ir oliendo, ¿vale? No mete mucho la nariz porque tiene un olor muy fuerte, pero este lúpulo lo va pasando y lo vais oliendo. ¿Vale? Nosotros, de los distintos formatos que tiene el lúpulo, nosotros tenemos PEL, que esto es simplemente lúpulo seco, que está comprimido, como un pienso, ¿vale? Y es uno de los formatos pues, porque es fácil tu almacenaje y es fácil trabajar con él. ¿Qué es lo que aporta el lúpulo? ¿Qué aporta el lúpulo? Pues el lúpulo, todos pensamos en el lúpulo, primero es amargor, pero además de amargor tiene otras propiedades, ¿no? Tiene propiedades antibacterianas. Y de hecho, esa propiedad antibacteriana que tiene el lúpulo dio origen a uno de los estilos que es más en moda está, que es la IPA, la India Pale Ale. Esta IPA lo que hacía era que tenemos los ingleses tenían colonias en la India y los ingleses que estaban en la India que querían, yo quiero cerveza, ¿no? Entonces pues decían, pues venga, vamos a mandar un barco lleno de barriles de cerveza, que con el vaivén de la ola, pues aquello llegaba siempre contaminado. Y los pobrecillos no se tomaban una cerveza buena ni para atrás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ocurrió? Al maestro cervecero dice, bueno, pues si el lúpulo tiene propiedades antibacterianas, si yo cojo y le añado a esos barriles una cantidad de lúpulo brutal, no van a crecer bacterias. Pero claro, aportaban unos sabores y unos aromas al lúpulo. Lo que estaban haciendo es lo que los modernos llamamos el dry hopping. Es decir, era el lúpulo que se le echaba a la cerveza ya terminada. Y eso, al final, se ha consolidado como uno de los estilos que gusta más a la gente, ¿no? También ayuda a la formación y a la retención de la espuma, porque tiene polifenoles y tiene tanino. Los polifenoles que tienen también ayudan a que la cerveza sea clarita, porque lo normal es que la cerveza nos guste clarita. Cierta turbidez, pero nos gusta que no tenga demasiado... una cerveza que tiene dos fases no nos mola, ¿no? Además, son beneficiosos para la salud y el bienestar, porque el lúpulo es familia de las cannabinoides, también te dan este toque así de tranquilidad, ¿vale? Y si se utilizan como poro, que no es nuestro caso, pues ayudan a filtrar.
y dice que cambia la tensión superficial. Esto lo que hace es que hacer a vosotros os da igual, pero al maestro cervecero, sobre todo el que lo hace en la vitro de su casa, le ayuda porque evita que rebose y que después te lleve 3 horas con el micropedan allí dándole castaña, porque aquello no lo quita ni nadie, ¿no? Bueno, esto es el cono del lúpulo. Esto es un cono de lúpulo abierto por la mitad, visible, que se ve aquí mucho mejor. Se ve aquí mucho mejor. Y del lúpulo lo importante son estas glandulitas que hay aquí, que son glandulitas de lupulina. La lupulina. De hecho, todo lo demás del lúpulo casi que sobra. Entonces, esto sería las glándulas de lupulina vistas a microscopio óptico y esto vista a microscopio electrónico. ¿Y qué es lo que tiene la lupulina? Pues la lupulina tiene resina. Las resinas son los alfaácidos y los betaácidos. Pues de estas dos resinas, resumiendo, las más importantes son los alfaácidos, porque los alfaácidos son los que nos dan el amargor, nos aportan el amargor. ¿Vale? Entonces, ese amargor, que ahora cuando Ángel, olía un poquito, yo ya es que no lo noto, pero cuando había entrado, había olido un poco a, como dice Santi, a papillas de niño chico, de niño grande, no de niño chico, de niño grande. Eso es la marca que le hemos puesto con el agua para sacar los azúcares. Pues ahora le voy a pedir el favor a Ángel que suba un poquito la temperatura para que hierva, y ahí le vamos a añadir lúpulo para que esto se llene de los aromas esos que quiero que vosotros os vayáis impregnados de esos aromas, porque además eso se pega hasta la ropa. Bueno, pues esos alfaácidos en principio son insolubles, por eso se tienen que hervir. ¿Y qué es lo que hacemos cuando lo hervimos? Cuando lo hervimos los isomerizamos, ¿vale? Si os dais cuenta, en esta estructura, que son alfaácidos y betaácidos, cuando nosotros lo hervimos, lo que lo convertimos son en sus formas iso. Isomerizamos las siglas trans, y esto es ya soluble. Y eso es lo que pasa a la cerveza. Y es lo que nosotros vamos a detectar con nuestra papila gustativa. Se amarga tela. Yo tengo ahí dos mostos. Un mosto que hice ayer por atrás de mi casa, un mosto dulce, y también tengo un mosto que se ha hecho un hervido en presencia del lúpulo. Si le digo a alguien que va pasando unos vasitos y probáis la diferencia entre el dulce y el amargo, pues yo creo que es bueno que sepáis esta diferencia. Pero por favor, tenemos el máximo cuidado porque tenemos los ordenadores, ¿vale? Si manchó, ¿qué es lo que tiene? Tiene aceite aromático. No nos vamos a meter aquí en qué tipo de aceite aromático son, pero estos son muy volátiles. Son muy volátiles y lo que dan es sabor. Y también tenemos los taninos y los polifenoles. Los taninos y los polifenoles, pues, como hemos visto, además de producir, mejorar la espuma de la cerveza, pues también permiten que esas proteínas decanten y al final tengamos cerveza mucho más clarita. Esto que veis aquí, que no lo doy yo porque esto además es un pantallazo, no está definido. Estos son los aceites esenciales que contienen una variedad de lúpulos. Una. O sea, ¿tienen estos olores y sabores? Claro, evidentemente vosotros cuando lo veis, lo que a veces dan con el choque fuerte, ¿no? El fuerte que es este. Porque eso, así se le echa mejor a 10 litros o 20 litros de cerveza. ¿Vale? O sea, nosotros tenemos que darle un poquito de la falta de levadura, tenemos que madurar, etc. Pero todo esto es una única variedad. Y dije, bueno, existen muchas variedades de lúpulo. Aquí tenéis una lista. Existen muchísimas. Y esta lista es incompleta. ¿Vale? Que tampoco se ve, pero estos son los nombres. Podemos ver la cantidad de. Ese es dulce, ¿no? Qué buena gente hay. Los marrones que tengo. Y esto se ve un poquito más, y aquí ya tenemos donde ponen el sabor, aquí tienen la descripción de los sabores. Y aquí no se ve bien, pero sí que aquí se ve de una forma mucho más intuitiva. ¿Vale? Aquí tenemos distintos tipos de lúpulos, y cada uno, dependiendo de esos aceites esenciales que tenga, pues lo llevamos o bien hacia olores especiales, o hacia los olores florales, olores herbales, ¿no? Cuando antes lo olió Marisa, creo que huele a campo, ¿no? Esto huele a campo, pues, porque es una mezcla entre herbal y entre herbal y cítrico, el que estamos utilizando nosotros, ¿vale? Pero vemos toda la complejidad, toda la complejidad. Entonces, tenemos aquí
Tenemos aquí de los cuatro ingredientes, hemos visto dos ingredientes. Hemos visto que con el agua se puede jugar y hemos visto la complejidad de sabores y de olores que tiene la letra. ¿No os gusta eso o qué no? ¿Eh? O después sí que os va a gustar cuando Santiago haga la cata. Pero que eso es necesario. Hombre, hay que probarlo. Hay que probarlo. ¿Sabes por qué hay que probarlo? Porque después, cuando Santi te ponga la cerveza, tú vas a pensar, y yo, el arte que tiene el tío este, que a partir de eso, no da tu local. Está súper dulce porque está bueno, lo vea, ya le gusta. Es que para gusto los colores. Entonces, para gusto los colores, muy variedades que tenemos en los rusos, ¿vale? Tenemos dos elementos ya que vemos que son brutales y las combinaciones que podemos hacer. Porque yo además lo puedo utilizar, lo puedo echar un poquito, puedo echar otro poquito, dependiendo del momento en el que yo lo añada a la olla, me va a dar unos matices, me va a dar otros matices. Puedo combinar uno que tenga aromas florales con otro que sea herbal, o uno que me aporte olores de terrosos con... ¿Vale? Es infinita las posibilidades que tenemos. Bueno, y ahora entramos en otro de los... Esto, cuando ya has probado todo eso, a mí le pasa el amargo. Que si ese no le ha gustado, habrá todo el amargo. Vale, la mano tampoco es necesario, mira que pone poco, pero no es necesario que se lo tome. Simplemente que lo probé. Bueno, pero sí que os llené toda la boca porque, como sabemos, no, las familias que huelen los amargos no están. Bueno, vamos a entrar en otro de los ingredientes. En otro de los ingredientes que es la malta. ¿Vale? Voy a ir a ponerlo. Vamos a. Bueno, que se lo diluya, si eso está más rotela. Bueno, vamos a ver, la malta. La malta, a todo suena la palabra malta, porque si os dais cuenta, como con el tema de las cervezas artesanales, las cervezas que industriales que se anuncian, ya han dejado de vender una cerveza mostrando un buen coche o a un tío una que no va. Ya empiezan a hablar de los ingredientes, sobre malta. Luego de malta, pues han tenido nada. ¿Sabes? O dice, cerveza crucial, con lúpulo seleccionado, que le echaba antes, se lo traía y ni lo miraba, le estaba con el. Esto es lúpulo, venga, sí. ¿Sabes? Lúpulo seleccionado. Como ves, se han seleccionado de los buenos y antes se le han seleccionado de los malos. Pero que tú la seleccionas tenían eso. Bueno, ¿qué es la malta? La malta no es un cereal. El malteado es un proceso. Que se le hace un cereal. ¿Vale? Yo veo un grano, pero el único que tengo aquí, que es de trigo, está negro, pues está mucho grano. Yo veo un grano y esto no está diseñado para que coja cerveza. No. Esto está diseñado, y lo vemos aquí, por tan grande, para que dé lugar a qué? A una planta. ¿Vale? Ahora le voy a poner esto un poquito de la marca encima de ese, es igual, es tan amargo que no va. Que no va a notar gusto de antes. Bueno, esto es un grano que lo que está diseñado esto es para dar lugar a una planta. ¿Vale? Una planta. O sea, para eso está diseñado. Tiene un endospermo, que esto es a lo que nosotros nos interesa, porque estos granitos, que ahí donde está el almidón, que es lo que nosotros queremos para hacer cerveza, ¿vale? No, para hacer la cerveza y de tener otras bebidas más, pero en este caso estamos hablando de cerveza. Y aquí está toda la maquinaria para que dé lugar a unos procesos bioquímicos. Esto realmente es como un mini reactor dentro. Eso lo tiene todo para empezar a funcionar y generar la planta. Pero claro, estos granos de almidón que son tan importantes para la planta, para el grano, están muy, muy protegidos. Ahí tenemos que hacer algo, tenemos que modificar ese grano para nosotros poder sacar los azúcares. Y esa modificación es lo que hace el malteado. Por lo tanto, tenemos malta de trigo si utilizamos un grano de trigo y tenemos malta de cebada si utilizamos un grano de cebada. Y de ahí, pues, todos los cereales, porque todos los cereales son susceptibles de ser malteados, ¿vale? Bueno, esto sería una imagen del microscopio electrónico de lo que vemos ahí en el endospermo. Vemos que hay... Vemos que hay grano de almidón, pero que hay una estructura que son los beta-glucanos, que forman parte de la pared, que están protegidos. O sea, nosotros eso lo tenemos que romper.
Porque yo lo que quiero es acceder a los azúcares que están ahí guardados celosamente. La planta lo tiene guardado, el grano lo tiene ahí. Pero yo lo tengo que sacar. ¿Y cómo lo saco? Pues yo engaño al grano. Y lo primero que hago para engañar al grano es que lo hidrato. Cuando yo le pongo ese grano, lo pongo en un ambiente húmedo y a una temperatura determinada, lo que hace el grano es que dice, oye, que está lloviendo. Y yo estoy aquí en la tierra, pues voy a empezar a sacar mis hormonas, voy a activar una serie de proteínas, como son el beta-glucanasa, que va a romper esas paredes de la célula, la proteasa, que va a romper las proteínas, la fosfatasa, que va a romper un fosfato, y también las amilasas, tanto la alfa como la beta-amilasa, que estas son las que a nosotros nos interesan. Entonces nosotros, después de un tiempo, cuando esto se ha hidratado, lo que hacemos es que esa liberación de proteínas empieza a romper, a modificar la estructura del grano. La estructura del grano. Y llegamos a esto. Si yo tengo este grano antes de manteado, donde tengo grano íntegro de almidón, que son inalcanzables, pero además tenemos la pared celular que hace que el agua sea complicado de entrar, después de capturar la beta-glucanasa, de capturar las proteasas y de capturar parcialmente las alfa-amilasas, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo los granos de almidón. Esto es después de varios días de germinación. Los granos de almidón están agujereados y además lo vemos que tienen fisuras. Hemos roto todas las barreras que a nosotros nos impedía acceder a estos azúcares. Pero si yo continúo ese grano en agua, ¿qué ocurriría? Pues que todo este almidón se gasta. La planta lo utiliza para generar unas raíces, para generar un tallo, para generar una hoja. Entonces yo ahora que he engañado al grano para que potencia y toda esa actividad enzimática, lo tengo que parar. ¿Y cómo lo paro? Pues con calor. ¿Vale? El manteado es más que germinación y calor. Y ya después yo tengo este grano seco. Esto está seco, esto está manteado. Es un grano seco totalmente. Pero está preparado para que yo después, cuando le añada agua a una temperatura determinada, empiece y continúe con toda la extracción de los azúcares que previamente yo he modificado con el proceso de maltear, ¿vale? Es engañar al grano, en realidad, para nuestro fin. Si yo ahora tengo que aportar calor, si yo tengo que aportar calor al grano para secarlo, yo puedo aportar poco calor o puedo aportar mucho calor. De hecho, puedo hacer un simple secado o puedo hacer un tostado, ¿vale? Yo quiero que vayáis viendo, que paséis son distintas mantas. Una manta que está muy clarita, miren, denme un segundito. Una manta que está muy clarita porque se ha tostado a una temperatura muy baja. Evidentemente, esto es como qué cerveza va a dar esto. ¿Una cerveza rubia o negra? Rubia, perfecto. Después tengo, esto es una manta de trigo. El trigo este no está roto, está que lo veáis, ¿vale? Por eso, una manta de trigo y esto está muy tostado. Quiero que lo podéis oler, ¿vale? Porque huele muy bien. Olerla, una tiene menos olor y otra tiene menos. ¿Este qué cerveza va a dar? Una cerveza de trigo negra, está claro, ¿no? Y este, ¿eh? Eso está malteado. Sí, está malteado. Lo que no está triturado. Y después, esto, que es intermedio. Pues esto va a dar una cerveza. ¿Cómo lo llamaríamos? Una tostada, más o menos, ¿no? Una ámbita, así. ¿Vale? Esto daría un intermedio, pero es que además yo puedo jugar mezclando. Bueno, eso quiero que lo veáis, que lo toquéis, incluso lo podéis meter en la boca, ¿eh? Está todo limpio, los vasos estos son vasos míos, que no han tenido ningún producto raro de los ratones, de laboratorio. Los vasos limpios y son seguros. Os lo prometo. Gracias. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, esto que hemos visto ahí, ¿no? Como una manta clara va a dar lugar a una cerveza clara, y como una manta muy oscura, pues va a dar lugar a una cerveza. ¿Pensáis que solo las maltas aportan color a la cerveza o pueden aportar otras cosas más? Aroma, evidentemente. Aportamos aroma. ¿Y esos aromas de dónde vienen? Pues unas reacciones que reciben el nombre de reacciones de Maillard. Las reacciones de Maillard, que os parece algo muy raro, es una salchicha quemada. Un pan tostado, a medida que se va quemando hasta que empieza a echar humo. Incluso echando humo, son reacciones de Maillard. Es una glicosilación no enzimática que está potenciada por un aumento de temperatura de los grupos aminos. Así de simple. De complejo, ¿vale? Entonces, esas reacciones de Maillard generan melanoidina, que son los que van a dar lugar al color, también al olor,
pero también generan unas estructuras que son unos compuestos que son las tiracinas. Aquí yo pongo un ejemplito, pero hay tiracinas para ir regalar, ¿vale? Además son muy volátiles. Los aromas a café, ahí, por ejemplo, el trigo huele a café, porque está quemado, está tostado, ¿sí? Después, por ejemplo, huelen a bizcocho, a galleta, también te recuerda el olor, ¿sí? a cacao. Y todos esos sabores y todos esos olores yo los saco a través de las melanurinas y las piracinas. Además, también se producen otra de las raciones por la que se genera color, la caramelización, que sería el equivalente a las raciones de Maya, pero ahí no hay una proteína y un azúcar, sino que son los azúcares, ¿no? Esto es cuando tú haces un caramelo en tu casa. Y también vemos ahora ya la complejidad que tienen las maltas. De hecho, mira, esto es una rueda, como vimos antes con el lúpulo, son ruedas de dos tipos de comerciales de malta. Y vemos cómo esta malta, que es muy oscura, ¿qué aromas y qué sabores está dando? Pues café, cacao, chocolate oscuro, ¿vale? Sabores muy típicos de... Y esta, que es la otra, que es la pirce, bueno, una pirce, que es la que tenéis más clarita, es como más neutra. Pero bueno, en la mezcla de todas ellas, porque hay una variedad brutal, la mezcla de todas ellas pues te permite a ti jugar. Entonces ya tenemos agua que puede aportar variabilidad, lúpulo que puede aportar variabilidad de sabor, de aroma, de amargor. Además hay 20.000 tipos que lo podemos combinar de 20.000 formas. Pero es que además después tenemos la complejidad que aportan las maltas. O sea, ya nos hacemos una idea de lo complejo que es la cerveza. ¿Vale? Sí. ¿Para qué malte a dos veces? Si ya cuando... Bueno, el problema ya consigue lo que quería, llegar a donde quería. ¿Para qué malta dos veces? Sí, dice, porque ya hay cerveza doble malta. Ah, no, no, eso para mí eso es una estupidez. Pues ya has llegado por la primera, ya has llegado a lo que quería. No, eso, doble malta, yo entiendo que te lo venden porque como que lleva doble cantidad de malta. Ah, vale. ¿Sí? Entonces, yo ahora le voy a preguntar a Santi una cosa. ¿Tu cerveza qué porcentaje de malta lleva? El 100%. El 100%. Es que yo no entiendo una cerveza que lleve un 100% de malta. No entiendo que doble malta ya que hace el proceso. No. Eso es un producto del marketing. Claro, vale. Es un rollo que se han inventado para vender. Esto es doble malta, el triple y cuatro, lo que tú quieras. ¿Sabes? Otra cosa es que tú me digas, llevas dos tipos de malta. Vale, yo el 100% lo divido, le pongo 50 de uno, 50 de otro, 70 de uno, 20 de otro, lo que tú quieras. O le echo cuatro tipos, porque no se hacen, la cerveza no se hace con un tipo de malta, se hace con una combinación de tipos, porque así el sabor es más complejo y los olores son más complejos. Pero el que a ti te diga doble malta, lo que tú dices, bueno, entonces lo que hacía es que echaba un poquito de malta, le echaba azúcar de bolsa y ahora le echa menos. Claro, es que la malta da un carácter. Claro. Entonces las cervezas industriales utilizan malta de cebada y utilizan también arroz o maíz, que son cereales más baratos. ¿Qué es lo que ocurre? Que para que sea más cervecero, pues te dice, oye, esta es doble malta, la que tiene más carácter. Que en el fondo es marketing puro y duro. Sí, yo lo veo de otra manera. Antes te engañaba y ahora te va a engañar un poquito menos. Bueno, pero es una apreciación, ¿no? Como lo del lúpulo. Si te pones a analizar los anuncios de la cerveza comercial, entendiendo un poquito, se cae el culo. Bueno, y ahora volvemos, ya llegamos a la levadura. La levadura es un hongo unicelular que lo que va a hacer es que va a fermentar. ¿Vale? Aquí tenemos pues una imagen de cómo son. Aquí hay una que se está reproduciendo porque se reproducen por gemación, es decir, que de una célula aparece otra. ¿Vale? Y aquí lo vemos muy bien porque esta ha parido tres veces. ¿Vale? Una, dos y tres, porque tiene tres cesáreas. Estas son las cicatrices de la gemación. Aquí. Y aquí tenemos los dos tipos de levaduras que se han utilizado normalmente en la producción de cerveza ya a partir de que Pasteur la definió. Uno sería la levadura de fermentación alta, que ahora explicaremos qué consiste la levadura de la fermentación alta, que es la Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae, pues simplemente sacar significa azúcar, mises, hongo, y cerevisiae, cerveza, que no se calienta mucho la cabeza. ¿Vale? El hongo del azúcar para que se utiliza para hacer cerveza. Y cuando aquel señor que vimos en la parte de historia encontró en el laboratorio de Cáceres aquella levadura que no son estas, hace unas fermentaciones a unos 20 grados. Y esta hace unas buenas fermentaciones a temperaturas mucho más bajas. ¿Vale? Entonces a esta la llamaron la
Saccharomyces cumbergensis, que es la misma que la pastoriana, algunos la llaman pastoriana en honor a Pasteur, pero que se han usado, siempre se han usado como dos especies distintas, pero resulta que no, son la misma, son dos cepas de la misma especie. De hecho, ahora para distinguirla, pues se utiliza la Saccharomyces cerevisiae ubari, que es la pastoriana, que nosotros vamos a llamar la cumbergensis para no liarlo, ¿vale? Bueno, pues como hemos dicho, unas son fermentaciones a alta temperatura y otras son fermentaciones a baja temperatura. De hecho, va a definir dos tipos de cervezas. Unas son las cervezas ale, que ahora ya las conocemos aquí en España, porque con la cervecería, la microcervecería como la de Santi, ya cada vez tenemos más variedad y ya están llegando a Tronado. Estamos años luz, como decía Roberto, de lo que está viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, pero poco a poco vamos evolucionando en ese aspecto. Y después están las lager, que son levaduras que hacen la fermentación en frío. Pero es que además tienen es curioso, ¿no? Porque las que hacen fermentaciones a altas temperaturas hacen una con fermentación alta. Pero no hace alusión a la fermentación alta a la temperatura, sino a que, como veis, forman un velo de levadura en la parte alta, ¿vale? Mientras que las lager lo que hacen es que se van al fondo de la cuba de fermentación. Y veis, pues aquí tenemos una que no creo darle mucho movimiento, porque hoy he descubierto, viniendo para acá en el coche, que para Krausen, que es lo que se forma aquí, el movimiento no es muy bueno, pero no tarda mucho en restaurarse. Pero veis arriba, como yo se lo digo a mi niño, ya está respirando los bichitos. Y arriba lo que hace simplemente que esto produce CO2 en la fermentación y lo tiene que expulsar porque si no esto revienta. Entonces le ponemos una trampa de oxígeno para que salga el CO2, pero que no entre el oxígeno porque nosotros queremos que esto esté en aerobio, ¿vale? Que no haga que haya ausencia total de oxígeno. Esto sí, lo queréis, lo podéis incluso lo mismo, como a mí me dijo que esto se contamine, porque no lo creo beber nadie. ¿Vale? Lo podéis oler si queréis. Sí, vale. Porque ya, eso, ya va abriendo esto un poquito de cerveza. No metáis mucho la nariz, ¿vale? Respirad, porque va a ser que son de todo caliente de culo. Pero no, tampoco pasa nada porque habláis mucho, ¿eh? Que no tengo. Esto es una fermentación. ¿Vale? Es una fermentación. ¿Vale? Bueno, pero estas dos no son las únicas que existen. Después tenemos, por ejemplo, un tipo de fermentación que es la fermentación espontánea. Se sigue haciendo. Estas cervezas, que son las azules, esas es que es imposible de beber, a mí no me gustan. Pero son cervezas muy ácidas y, curiosamente, se inoculan con el aire. Después de sacar el mosto, que es lo que habéis probado, y de hervirlo y de enfriarlo, lo ponen en estas cubas y con estas pibes que estarán llenas de levadura y de 20.000 cosas más. Espero que no se coloque aquí, no se cuele ninguna paloma, lo tendrán controlado. Pues generan una cerveza que después meten en una barrita y que poco a poco pues van fermentando. Eso fermenta, esa fermentación es súper rápida y estas fermentaciones son muy grandes. Aquí, además de la Saccharomyces, existe la Brettanomyces. La Brettanomyces es una levadura salvaje. Pero además también están algunas bacterias como por ejemplo Lactobacillus, que generan ácido y por eso estas cervezas tienen esos sabores tan ácidos y tan fuertes. Que son cervezas, las lámbicas. Las lámbicas son cervezas que tienen normalmente que añadirle algún zumo porque por sí solas son muy complicadas de beber, por decirlo de alguna forma. Bueno. Pues ahora vamos a entrar, hemos visto los ingredientes, vamos a entrar ya en los procesos. Vamos a hacer un revolutón de todo y ahora vamos a ver qué es lo que hacemos. Lo primero que hacemos es molerlo, el grano, la malta. Una vez que ya está malteado, lo molemos, ¿vale? Habéis visto por ahí que no hay el trigo, que era el que estaba la malta muy tostada, estaba el grano entero, pero los otros están rotos. Y además, no se trata de hacer una harina. Habéis dado cuenta que hay un porcentaje de cáscara, un grano más grueso, un grano más fino. ¿Empezáis a oler ese olor así extraño? Que está empezando ya. Eso es el lúpulo, ¿verdad? Que estáis viendo ya ahí en el.
Y entonces, con la rotura que hacemos, nosotros tenemos un grano manteado, que hemos modificado, pero nosotros lo que tenemos que hacer ahora es que el agua que tenemos en nuestra infusión, porque lo vamos a hacer una infusión, que vamos a poner el grano junto con el agua, queremos que el agua entre dentro. Y para eso, lo tenemos que facilitar las cosas. Y para eso que hacemos romper el grano. Rompemos el grano y conseguimos, rompiendo el grano, conseguimos que el agua entre, que se hinche el grano ese que ya está previamente roto por el manteado, que se produzca un proceso de gelatinificación y que yo ya pueda sacar esos azúcares que tienen el almidón, lo pueda sacar al medio costo para que mis enzimas empiecen a hacer su actividad. Es decir, que entramos ya en el proceso de macerar. Ahora vamos a explicar el proceso de macerar. ¿Y en qué consiste el proceso de macerar? Lo acordamos, esto lo modificamos, ahí activamos una serie de enzimas que las tenemos ahí guardadas, ¿vale? Evidentemente, en los granos que están muy quemados, la actividad enzimática se ha perdido, porque se han desnaturalizado por calor, ¿vale? Pero en los otros no. Entonces, casi una mesa de granos que tengan enzimas con granos que no estén produciendo. Esto es importante, ahora no vamos a meternos ahí en ese DNA del mismo. Tenemos los granos, estos que están rotos, pues están modificados, y aquí va a empezar el agua, se va a hinchar y se va a empezar a colonizar. ¿Qué es lo que tiene el almidón? Pues el almidón lo que tiene son amilosa, en un 25%. Las amilosas no son más que azúcares que están unas detrás de otras de forma lineal, glucosa unida por enlace alfa 1-4, para ser más preciso, en un 25%. Y después tenemos la amilopectina, que la amilopectina es como una amilosa, pero de vez en cuando le sale una sana, ¿vale? Un enlace alfa 1-6 y ahora tenemos una otra tina, ¿vale? Y sobre esto van a empezar a actuar las distintas enzimas. De forma esquemática sería esto, que es más fácil de verlo así desde un punto de vista esquemático. Tendríamos, esto es una amilosa, ¿vale? Esto es una amilopectina, y la amilosa sería igual, pero sin esta ramificación. Y ahora yo tengo aquí que hay alfa-amilasa, que lo que hacen es que empiezan a romper esas estructuras complejas, porque la levadura necesita azúcares simples. Tú le pones una levadura al almidón y la levadura se queda mirando el almidón, y el almidón mirando la levadura, ahí viene a café. ¿Vale? La levadura necesita que tengan azúcares que yo pueda asimilar. Si tú de hecho una levadura le añades a eso que tenéis por ahí, le añadís una cucharada de azúcar de mesa, eso es cosa y se pone a burbujear como loca, ¿vale? Porque es lo que quiere. Entonces, tenemos que convertir esta estructura compleja en estructuras más simples. Y para eso vamos a utilizar las enzimas que activamos durante el malteado. Es decir, las alfa-amilasas y las beta-amilasas. Cada una corta de una manera. Las beta-amilasas, que os dais cuenta, empieza a cortar por los extremos y genera uniones de dos glucosas que reciben el nombre de maltosa. Las maltosas, la glucosa le gusta, es lo que más le gusta a la levadura, pero la maltosa le encanta también. Es muy, muy, muy asimilable con la levadura. Y después tenemos la alfa-amilasa empieza a cortar a lo loco. Mientras que la beta-amilasa va comiendo por los extremos, de dos en dos, la alfa-amilasa es un poquito más desordenada y corta aquí, por 20.000 sitios. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, si yo, por ejemplo, la alfa-amilasa corta aquí, ahora puede venir una beta-amilasa y empezar a cortar de dos en dos. ¿Vale? Lo que no corta más ninguna de las dos son las ramificaciones. Las ramificaciones no las corta. Y acordaros que esas ramificaciones forman parte del 75% del almidón. Entonces, al final, lo que nosotros teníamos ahí, que vosotros habéis probado, que estaba dulce, es una mezcla de agua, es una mezcla de glucosa, es maltosa, que serían dos glucosas, maltotriosa, que serían tres glucosas, aquí para poder contar, pero también estaría la maltotetraosa, que serían cuatro glucosas, y de dextrina límite. Esta dextrina límite, que serían las ramificaciones, eso no se lo va a comer nunca la levadura. Entonces, esa dextrina límite, ¿qué puede definir? Pues puede definir el cuerpo de la cerveza. Cuando alguien dice, esta cerveza no tiene cuerpo, es porque realmente está todo fermentado, no queda ningún resto, porque al final esta dextrina límite lo que le van a dar es densidad al mosto. Y como yo eso no me lo voy a acabar, pues esa densidad va a ser constante, independientemente de que yo tenga esa cerveza 200 años guardada. ¿Vale? Entonces, vamos a tener toda esta mezcla. De hecho, glucosa y maltosa es lo que más le gusta a la levadura. La maltotriosa
Hay algunas cepas que les cuesta trabajo comerse. Preferentemente se las comen muy bien las lager, ¿vale? Pero las hay les cuesta más. Pero al final, todas, si le das tiempo, las maltodiosas algunas también las van asumiendo. Vale. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues nosotros lo que tenemos que hacer en el mosto, que es lo que hemos hecho ahí, que le tenemos que poner una temperatura, le tenemos que poner un pH. ¿Vale? Todos estos son enzimas, entonces sabemos que las enzimas trabajan a una temperatura determinada, que son las óptimas, pero que si yo tengo un rango de posibilidades en las que bajaría un poquito la actividad, pero siguen siendo funcionales. Entonces nosotros, esto se puede complicar todo lo que queramos, pero nosotros lo que hemos hecho es una infusión simple, es decir, hemos puesto el grano en presencia de agua. Y además le hemos puesto a 65 grados, porque si vemos que con 65 grados es suficiente aquí para que funcione un poquito la alfamilasa y para que funcione un poquito la betamilasa, ¿vale? Entonces yo llego a un equilibrio, pongo a 65 grados porque... Pero yo podría, por ejemplo, poner un poquito más de temperatura para potenciar el efecto de las alfamilasas o bajar la temperatura para que me funcionase mejor la betamilasa. Y decir, bueno, ¿y tú para qué quieres hacer eso? Pues imagínate que yo lo que quiero es que tenga una cerveza con mucho cuerpo. Entonces yo lo que quiero es tener mucha dextrina. Entonces lo que potencio es la actividad de las alfamilasas, sube un poquito la temperatura. Si yo lo que quiero es tener una cerveza con poco cuerpo, lo que quiero es generar mucho azúcar que pueda asimilarlo perfectamente la levadura. ¿Qué es lo que hago? Pues bajo la temperatura del mar. Es decir que aquí seguimos aumentando la complejidad del proyecto. Y ya después tenemos la cocción y el Wilford, que no es más que agitar. Y en la cocción, pues tenemos tiene varias funciones. Evidentemente, ese mosto que tenemos aquí, que vosotros habéis probado, no está estéril. El primero no está estéril, porque se ha calentado a 65 grados. Eso lo dejáis aquí encima de la mesa y mañana posiblemente pues haya de todo, ¿no? Porque el agua no es estéril, las maltas son estériles, pero en el segundo, que es el que está amargo, como se ha hervido, eso ya sí está estéril. ¿Vale? Entonces, evidentemente también inactiva las enzimas. Estamos subiendo la temperatura hasta los 100 grados. Entonces, ya una vez que ya se ha cogido el perfil de malta que yo quiero, que tenga más cuerpo o menos cuerpo, tengo que romper y parar las enzimas. Porque si yo le dejara mucho tiempo esas enzimas, al final tendría un producto final imposible de controlar. Porque esas enzimas seguirían haciendo cada uno lo suyo. Importantísimo también. Actúa sobre las proteínas para tener un mosto más claro. No os habéis dado cuenta, pero el mosto amargo está más clarito, menos turbio que el mosto dulce. Se produce una evaporación de compuestos aromáticos que no nos interesa, también importante. Se concentra el mosto, también potencia que baje el valor del pH del mosto, porque las levaduras es importante que tengan una cierta acidez para funcionar. Y evidentemente, ¿qué es lo que hacen? Disuelven los alfaácidos de lúpulo para que aporten a la luz. Porque si no me agarra. ¿Vale? Y después de esto, bueno, pues, importante que dependiendo del momento en el que tú añadas el lúpulo, te pueda aportar una cosa u otra. Por ejemplo, si yo lo que quiero es sacar amargor solo, yo lo que hago es que tengo que hervir por lo menos 60 minutos para isomerizar y meter en el mosto todos los alfaácidos que tenía el lúpulo. Pero si yo, sin embargo, lo que quiero aportar sabor o aroma, como esos sabores, esos aromas nos aportan compuestos que son muy volátiles, ¿qué tendría que añadirlo? ¿Al principio del hervido o al final? Al final, para que se mantengan. De hecho, 10 minutos de hervido es suficiente para perder prácticamente los aromas y 20 minutos para perder el tema. Si yo solo añado al principio, lúpulo al principio, lo que voy a tener es cerveza muy amarga, pero que no me aporta ningún matiz ni de sabor ni de olor a la cerveza. ¿Vale? Cambiando estos tiempos, también puedo jugar con la cerveza final que yo obtenga. Y el Whirlpool, pues no es más que después de enfriar, pues hay que agitar. Porque a pesar de que la fermentación es un proceso que no necesita oxígeno, en los primeros estadios la levadura necesita oxígeno. Porque hemos visto que se reproduce y para reproducirse necesita oxígeno en la primera fase. ¿No? El enfriado, pues de cajón. Si yo le echo levadura al mosto, que está a 100 grados, ¿qué hace la levadura? Que se muere. Entonces hay que poner unos 20 graditos, que es como donde hay que hacer el plazo. Y ahora vamos a entrar en la fermentación. ¿Vale? La fermentación también me va a generar mucha variabilidad en,
en la cerveza, porque el proceso de fermentación, siempre que lo ve uno, pues lo puede ver como esto, ¿no? Y esto es azúcar, una levadura, hace algo, y me genera alcohol. Entonces, si yo, por ejemplo, cojo una levadura, un vaso de agua, le echo un poquito de azúcar y echo la levadura, ¿tenemos cerveza? No. Posiblemente no tengamos ni alcohol, porque no se lleva a cabo una fermentación, porque la levadura necesita otras cosas. De hecho, nosotros no es glucosa más levadura es igual a etanol más CO2. Esto es un esquema. Sería, mucho más preciso, un mosto complejo, muy complejo, porque hemos visto cómo le hemos añadido el lúpulo, cómo le hemos jugado con el perfil de agua para que lleve iones. Después le hemos metido las maltas, que van a generar un compuesto de color, compuesto de sabor. ¿Vale? Todo eso, más oxígeno, más levadura, va a dar lugar a nuevas levaduras. También va un poquito de etanol, siempre. Siempre. Hay una cierta producción. La levadura, incluso aunque tenga oxígeno, siempre fermenta un poquito. Más CO2, más compuestos aromáticos generados por la levadura, más otro elemento no procesado durante la formación que proviene del mosto. Es decir, que esto es muy complejo, no es algo simple. ¿Y qué lleva el mosto? Pues como hemos dicho, agua, los azúcares fermentables, los no fermentables, que son las dextrinas, y que se van a mantener durante todo el proceso, compuestos nitrogenados y microelementos, pues que vienen del agua, que vienen también de las maltas y del mosto. ¿Vale? Pues visto esto, evidentemente, aquí vemos que la levadura no es tú le pones la levadura ahí y no empieza a fermentar. Lo primero que tiene que hacer es reproducirse, evidentemente. Y pero además, antes de reproducirse, incluso que está en un estado que lo que está haciendo es adaptarse al medio. Es decir, yo soy una levadura, me meto aquí, empiezo a mirar el entorno y digo, aquí no hay aminoácidos. Por lo tanto, yo tengo que empezar a poner mi maquinaria para generar aminoácidos. Si tengo aminoácidos, pues en el mosto, porque lo hemos hecho bien y hay aminoácidos libres, pues yo voy a tirar de ahí, no tengo que sintetizarlo. He venido a esto. ¿Qué azúcares tengo? Uf, aquí lo que hay es dextrina. Me quedo quieta porque yo estoy incapaz de procesarlo. Ahora, si lo que hay es glucosa, me pongo súper contenta. Y se va adaptando. Toda su maquinaria la va a adaptar al entorno. Y sobre todo, hay una fase donde utiliza el oxígeno que hay disuelto, que viene de la agitación, ¿vale? Junto con todo lo que hay para generar nuevas células. Entonces, se produce un proceso de creo que está aquí va. ¿Sí? Se produce un proceso en el que aumenta el lado amarillo enormemente el número de células, pero claro, ya cuando llega y ya se acaba el oxígeno, pues ya ahí yo me quedo tranquila y ya voy a empezar a fermentar. De hecho, vamos viendo cómo baja la densidad y simplemente está bajando la densidad porque se está consumiendo los azúcares que son fermentables. ¿Vale? Y evidentemente, a medida que baja la densidad, ¿qué es lo que hace? Que aumenta el etanol. Porque el etanol lo está produciendo a partir de los azúcares que se están consumiendo. Bueno. Y los no fermentables, que son los que forman parte del cuerpo, si os dais cuenta, están siempre al mismo nivel. Bueno, pues la fermentación es un proceso muy, muy complejo. Esto es un esquema. Esto es un esquema de algunos de los procesos. Aquí tendremos la parte aeróbica y aquí pues, la parte anaeróbica, ¿no? Es decir, cuando llega, se acaba ya el oxígeno y yo tengo que fermentar, pues acerca de ello transformo un etanol y el CO2. ¿Vale? Pero se generan muchísimos compuestos intermedios que dan olores y dan sabor. Aquí está el tío viendo qué olores y qué sabores se ha generado. Esto es una cerveza de garbanzo. Santi, que como fuente de buenos garbanzos, pues yo, y aquí estoy un poco perfilando esto porque he hecho dos pruebas y las dos pruebas, vaya ahorita, ¿eh? Entonces, al final, lo que tenemos entre con todo es que hemos generado una mezcla de sabor y olor, ¿no? Lo que se denomina el flavor, pero que la propia levadura también va a participar de aumentando la complejidad, ¿vale? No es simplemente comer y ya está, sino que genera otro compuesto. Aquí he puesto algunos, sin cansar, porque además ya me excedimos de la cuenta. Tenemos ésteres, fenoles, fúseles, está el acetaldehído, el acetilo, el DMS. Estos no son contaminaciones,
Estos son productos del propio metabolismo de la levadura. No es una contaminación. Si encuentro una contaminación, pues bueno, habrá otro, que, pero yo ahí no, me voy a meter. Entonces, los ésteres. Pues poner un ejemplo, ¿no? Estos son tres ésteres que tienen unos nombres, que cada uno es acetato de isoamilo, da color a banana. El salmato de tilo, color a piña, y el salmato de tilo, color a manzana. Se han descrito 600 ésteres en la cerveza. Cada uno da unos olores, ¿vale? Pero aquí tenemos quizás los más importantes o los más habituales, ¿no? De hecho, hay cervezas de trigo que huelen a plátano, que tienen un olor a banana. Entonces, esos olores vienen porque yo he hecho todo un macerado, he hecho un procedimiento y tengo unas temperaturas ideales para potenciar la aparición de esos compuestos. Estos serían algunos ésteres que se han producido por una esterificación entre un ácido graso y un alcohol. Sabemos que tanto el ácido graso como el alcohol lo ha producido la propia levadura, porque necesita ácido graso para sintetizar nuevas membranas, y porque el etanol que produce es también, de hecho, es lo que estamos buscando y lo que estamos deseando. Pues se puede producir entre estos dos elementos una unión que, dependiendo del alcohol que sea y dependiendo del ácido graso que sea, pues dará un olor u otro, ¿vale? Perfecto. Después tenemos los fenoles. Los fenoles, en los que ya dijimos antes, los clorofenoles, esos son desagradables, porque huelen a sanitario, un olor sanitario, nos recuerda a olor a hospital, pero a desinfectante, ¿no? Pero si están en su justa medida, nos pueden aportar, por ejemplo, olor a vainilla. Ese ya no es tan desagradable, ¿no? O el olor, por ejemplo, a especias, a clavo de olor. Entonces, es tan simple y tan difícil como que el maestro cervecero ponga todo lo necesario para producir ácido ferúlico, que el ácido ferúlico se va a transformar en otro compuesto, que es un fenol, que va a dar olor a vainilla o que va a dar olor a clavo de olor, dependiendo de la concentración. Es decir, todo esto está en manos de la persona que está haciendo la cerveza para generar un perfil u otro. Por ejemplo, otro, el acetaldehído. El acetaldehído nos recuerda a olor a manzana verde. Pero el acetaldehído, pues te está diciendo, oye, te ha salido una cerveza que esto no se lo va a beber antes. No, no, es una cerveza que está verde. Verde. Porque, si os acordáis, el acetaldehído no es un contaminante. El acetaldehído está aquí. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, mucha glucosa en el mosto, la levadura se va a volver loca, se va a poner súper contenta y va a empezar a metabolizarla. Tan rápido que va a generar tanto acetaldehído, que este acetaldehído no se va a quedar solo dentro de la levadura, sino que se va a llenar de acetaldehído, es decir, lo he hecho al mosto. Y cuando está en el mosto es cuando yo lo detecto. Pero pensáis que si yo, por ejemplo, le doy tiempo para que agote el azúcar, ¿qué va a hacer la levadura con ese acetaldehído que he hecho fuera? Que se lo va a volver a comer. Entonces, lo que hay que hacer es madurar la cerveza. No se trata de esto, se ha parado la fermentación, esto ya no lo voy a beber. Espérate, ¿sabes? Vamos a redondearla. Vamos a... También es importante eso. Y para eso hay que conocer el ciclo y el metabolismo de la levadura. Sebastián, perdona que interrumpa. Sí. Ahí el tema es el zinc. El único elemento este que tú decías que era muy importante ahí, el cofactor, es el zinc. Entonces, aunque maduren la cerveza, pero no lo reabsorbe. No reabsorbe. No. Entonces, los fabricantes de levadura te venden como un aporte extra para la fermentación, un complejo vitamínico y de aminoácidos para la levadura, que no se sabe a priori qué es, pero qué es eso. Porque los mismos fabricantes de levadura, no, las levaduras que producen, vienen carentes de esto para poder venderte comercialmente el pack completo. Ajá, vamos a ver. Bueno, y después está otro compuesto que le pasa prácticamente igual. De hecho, en el mundo cervecero se habla del descanso de diacetilo, que es lo mismo. Aquí tendríamos una deficiencia de aminoácidos, como ha comentado Santi, produce una deficiencia de zinc, puede producir esto, pues aquí una deficiencia de aminoácidos. Que al final lo que se ha hecho es que no se ha hecho una buena maceración. Y hemos utilizado aguas malas, hemos utilizado también a lo mejor azúcares. El problema viene de la levadura. De la levadura.
Viene de levadura. Hay muchas porque la conservación. Porque desde la cadena, desde que la fabrica el fabricante de levadura, por llamarlo de alguna manera, hasta que llega al usuario final. Ahí, trate la levadura, por favor, un poquito. Aunque esté liofilizada, además, las condiciones en esa cadena de transporte muchas veces son. No, la liofilizada. Entonces el problema viene de la levadura, pero los fabricantes no te lo dicen. Porque la maceración te puede equivocar. ¿En qué te va a equivocar la maceración? Sí, un grado más arriba, un grado más abajo, pero la malta de cebada es la misma, el agua prácticamente va a ser la misma que tú utilices. Entonces al final el problema es de la fermentación. Y dentro de la fermentación, si hay fermentación, puede ser de la higiene. Y si descartas ya la higiene porque eres una persona metódica, es por la levadura. Ah, te hablo desde mi experiencia. Sí, perfecto. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. A mí me gusta, no sé si es cierto, el diacetil lo que da fundamentalmente al final de la amargor de la cerveza. ¿Cómo? ¿El diacetil? Sí. ¿Quita el amargor de la cerveza? ¿El diacetil quita el amargor de la cerveza? ¿Tú tienes por qué? No tiene por qué. ¿Tú tienes por qué? ¿A mí no me han dicho? Yo no he escuchado nada. Hombre, el amargor es muy relacionado con juntar los sulfatos. Sí, pero que te perfila un poco el perfil de amargor, pero el de acetilo. No sé cómo te lo reduce. Hombre, el de acetilo da sabores a mantequilla. Entonces yo me imagino que a lo mejor ese sabor de grasa, de manteca, te puede causar, puede suavizar el amargor tampoco. Pero yo la verdad es que no lo escucho nunca, ¿eh? O enmascararlo, pero el enmascararlo, claro, pero. Como es la competencia del problema, sí. Dice que la coca puede estar echando diacetilo químico para quitarle amargor. No, yo digo que la coca lo haría más barato, nada mucho más barato, no echarle lúpulo. El lúpulo es mucho más caro. O sea, si tú puedes evitarte echarle algo para aportar menos amargor, lo que dice no le echo de penar. Por eso tiene que estar con el punto frío, porque si no sale excesivamente amargo. No sé por qué le echan el diacetilo. ¿Por qué le echan el diacetilo? Eso no, para la próxima ponencia. Para la próxima lo estudiamos. Hombre, el diacetilo, por ejemplo, en las lager, que es en una cruz campo, tiende a permanecer simplemente por el propio metabolismo de una levadura tipo lager. Pero, de hecho, las cerveceras lo que hacen es que le dan un descanso de diacetilo en el que suben un poquito las temperaturas para que ese diacetilo que está en el mosto vuelva a entrar dentro de la levadura y ya la levadura lo transforme en compuestos que son menos apreciables, que tienen un umbral mucho más alto. Pero los tiros no van por ahí. Los tiros van porque nos venden que es una cerveza lager, pero una industria, además de este tipo, que es una multinacional, no puede tener lager, viene de lager, de almacenamiento. Entonces una cerveza tipo lager, y el pilsen es dentro de las lager un estilo, tendría que estar al menos un mes y medio, dos meses en un tanque. Y esta gente no van a tener un tanque ocupado un mes y medio. Esta gente está fermentando en 6 días. Y en 6 días largan la cerveza. Entonces en 6 días no hay fermentación larga. Te la venden como pilsen, pero larga, pero que no hay ninguno. Si somos ortodoxos, no es así. No tiene ni guarda para tu perfilar. Esto que estamos hablando aquí, de ciertos productos que son intermediarios y que después hay que darle un tiempo, estamos hablando de días, de semanas, para que esa cerveza que está verde, que tiene unos compuestos que los asimile y genere bien algo útil, como es el etanol en nuestro caso, o simplemente lo transforme en otros compuestos que ya no vamos a percibir, ese tiempo no se lo están dando. Y aparte después el añadirle a punto, como antes dijo Santi, que eso evidentemente tampoco es bueno para el producto final. Bueno, al final, mira, todos nos hemos bebido esa cerveza durante mucho tiempo y vamos a seguir bebiéndola. Y el día que quieran hacer algo, tendrán los mejores maestros cerveceros para cambiarlo y meterlo en el mercado y decir, esto es lo que tenéis que beber ahora. Como el brebaje ese de sidra que estamos ahora bebiendo en todos lados. O sea, que es que al final, esto. Y ya después, por último, quería hablar de otro sabor muy conocido que es el DMS, pero esto sabor a vegetales cocidos y demás, pero que esto en realidad vienen de las maltas más claras, que como no han sufrido mucha temperatura en el proceso de malteado,
pues siguen persistiendo porque persiste un aminoácido que es la F-metilmetionina que da lugar al DMS. No, la levadura aquí tiene poca implicación, pero bueno, como uno de los que también suele aparecer, también lo quería poner aquí. Este problema fue el que inicialmente tuvieron las grandes multinacionales, el problema a huevo podrido. Entonces, a partir de ahí empezaron a rectificar y dijeron, oye, este proceso no vale. Porque en el mundo del vino, esto sí se puede corregir con sales de cobre. En el mundo del vino, en la fabricación, mucho más fullero. Sin embargo, la cerveza, o te sale bien o te sale mal. No hay término medio. Si te sale mal, la tienes que tirar. Pero yo aviso a la hacienda aduanera. Entonces, por eso los propios productores dijeron, por aquí no vamos, no podemos ir porque comercialmente es inviable. Es inviable. Porque, claro, si competimos en calidad y yo quiero mantener un precio muy bajo, low cost, al final tengo que tocar de calidad. Por eso una cerveza artesanal cuesta 2 euros y medio, 3 euros. Y una cerveza de lata pues cuesta 50 céntimos. Ahí está el kit, entonces ellos tienen que abaratarlo en todo. Más todos los coadyuvantes tecnológicos que le meten. Eso no te lo dicen tampoco. Porque si tenemos un tanque de varios cientos de estos litros, si eso se pone mal, esta gente no lo va a tirar. Entonces, me tiraría de las orejas al decano del colegio de químico, pero se le echa mucha química a la cerveza industrial, mucho. Está claro. Entonces, ahora, yo ya voy a terminar. Lo único que quiero es que haya quedado claro la importancia que ha tenido la cerveza en nuestra civilización, la cultura cervecera que teníamos antes del periodo de romanización, cómo lo hemos perdido, que yo creo que ahora con gente como Santi podemos recuperarlo, que nos abramos, ¿no?, la mente a la complejidad de estilo que existe y que también pensemos que, como dice Santi, que usar una cerveza buena es complicado porque, como hemos visto, hay muchos parámetros que mezclándolo de una forma equivocada pues pueden dar al traste con una buena cerveza. Y con esto yo creo que ya lo que queda es embotellarlo, que eso ya lo ha hecho Santi en su cervecería, y nos vamos a la cata. Yo, si me permite 5 minutitos. Sí, claro. Vale. Preguntas, si quieres. Ah, claro, si tienes preguntas, ¿eh? Bueno, terminamos el turno de ruego de preguntas. Venga, sí. Y ¿alguna pregunta, alguna observación? Todo tuyo. Venga. Hace tiempo que no pongo aquí en la fábrica. ¿Quieres tú? Bueno. Para que tenga un poquito. Bueno, no pensaba salir, pero bueno, soy un poquito que me gusta a mí el tema este de hablar público. Los 5 minutitos que voy a dedicar aquí no es para hablar de ciencia, es para hablar de cerveza, es para hablar de todo lo que estáis estudiando. La lección que hagáis después de determinar este paso de la vida, que la tengáis bastante clara, porque vengo yo un poquito hablando de lo que está actualmente el mercado laboral aquí en Andalucía, bueno, en España en general. Yo fui de los pocos que decidió apostar aquí y decidió, oye, vamos a ser valientes, vamos a dar ejemplo y vamos a utilizar todo el conocimiento que nos han aportado la facultad para poder montar una industria llamada una industria cervecera, cuando aquí lo único que se había bebido siempre era la cerveza de una multinacional. Y lo hicimos con mucho cariño, con mucha voluntad, con mucho tesón, y nos dimos cuenta, mi grupo y yo, que teníamos un gran conocimiento que lo habíamos adquirido aquí en la Facultad de Química concretamente, y que era una pena que ese conocimiento tirarlo por el retrete, ¿vale? Entonces, muchas veces en la vida es mejor fijar tiro y aprovechar todos los conocimientos para hacer lo que te apasiona, porque al final los sueldos están bajos. Muchas veces nos planteamos irnos fuera por el tema del dinero, y el dinero llega. Lo importante es que hagamos lo que nos gusta.
y que seamos diferentes y que apostemos por lo que tenemos aquí. Y me veamos a más. Y me veamos a más, porque tú ves una diferencia con la que es actual decana de allí de la Facultad de Química, porque te comentaba que está muy bien todo el tema teórico, que se imparte en la facultad, pero hay muy poca práctica. Y dentro de la poca práctica que hay muy poco conocimiento de empresa. Y está muy bien estudiar, pero la importancia del estudio es para aplicarlo para la mejora de la sociedad, ofreciendo un producto o un servicio. Si ese conocimiento no lo ponemos en marcha como negocio para poder mejorar nuestra sociedad, el conocimiento es en balde. Entonces, mi mensaje es que con vuestra fuente de conocimiento identifiquéis algo que os gusta y que lo desarrolléis como negocio. Que la facultad tiene que ponerse las pilas en inculcar a los alumnos la manera de hacer negocio, de crearlo, de una idea, materializarla y sacarle un rendimiento económico, también la universidad. Y es muy importante que en cada una de las facultades, sobre todo de ciencia, se imparta una asignatura de creación de negocio. Ya las facultades de ingeniería se hacen, pero en el resto no, y es muy importante que mentalicéis de que tenemos que saber crear negocio porque nos estamos quedando a la cola del mundo. Somos buenos investigadores, somos buenos profesores, somos buenos científicos, pero somos muy malos empresarios. Y los pocos que vemos somos unos demonios, porque no contratamos. Entonces ese pensamiento hay que cambiarlo. Al hilo de lo que decía Antonio Banderas, de su experiencia en Estados Unidos, que decía, bueno, ¿es verdad esto del sueño americano? Y decía, sí, aquí en Estados Unidos es posible. ¿Y por qué es posible? Porque hicieron una encuesta y el 98% de los alumnos que estaban estudiando en la universidad, cuando terminaran, querían montar su propio negocio. Y el 2% querían ser funcionarios. Si hacemos la encuesta aquí, resulta que el 98% quiere ser funcionario y solo un 2% quiere crear negocio. Ese no es el camino. Porque si yo quiero un negocio, con el fruto de mi conocimiento y el fruto del esfuerzo y el trabajo de nuestros padres y de nuestros abuelos, la economía que se genera en torno a mía es una economía productiva y yo logro que nos sentamos útiles y que ese conocimiento no se pierda. Entonces el mensaje es ese: identificar lo que os gusta y con vuestros conocimientos, ¿vale?, los aplicáis lo que os gusta e informaros sobre cómo hacer negocio y identificar aquellas personas que os motiven y que os hagan sentiros bien para hacer una agrupación de personas, porque las empresas son agrupaciones de personas. Y si uno es biólogo y conocéis a un abogado y conocéis a un publicista y tenéis una buena idea, pues poneros de acuerdo de cómo hacer negocio, de cómo sacar fruto a todo este tiempo que habéis invertido aquí estudiando. Pues ese es el mensaje. Ahora vamos a la carta. Gracias. Todos los conocimientos que nos ha aportado Sebastián en el proyecto hoy. Entonces, desde Desiderata nosotros decidimos empezar con una cerveza que era tipo Pilsen, porque a la hora de introducir un producto en Sevilla a lo mejor era hacer algo parecido a lo que la gente tomaba, para a partir de ahí crear conciencia y que la gente aprendiera a valorar la diferencia, siendo del mismo estilo del nuestro, con la competencia directa que era de una multinacional. Entonces, al hilo de lo que yo comentaba antes, nosotros fabricamos cerveza 100% malta de cebada. Entonces eso significa que la cerveza tiene más cuerpo y tiene un sabor más contundente. Tiene sabor a grano, ¿vale? Dentro de ese sabor a grano lo podremos hacer más pronunciado, menos pronunciado, y lo podremos amortiguar con el amargor, sabor y aroma del lúpulo, o menos amortiguado, ¿vale? Entonces, en cualquier caso, lo que vamos a hacer es un viaje a través del mundo, seleccionando los estilos más populares, y que Sebastián y yo los hacemos en Vinan Dreams, que es nuestra fábrica, los hacemos con mucho cariño y pasión todos los días. Pues nosotros fabricamos todos los días cerveza fresca. Entonces, vamos a empezar por la Pilsen. Es, digamos, la referencia estándar en cerveza, ¿vale? Entonces, hablando del cuerpo que decía Sebastián, estas cervezas son cervezas que tienen en general poco cuerpo, son muy refrescantes y las industriales pues vienen siendo pues refrescos de cebada. Nosotros decidimos darle un toque de personalidad y añadirle un poquito más de cuerpo y darle un sabor afrutado, con un poquito de aroma herbáceo, porque entendemos que al ser una tierra de vino,
tenemos muy identificado y muy asimilado el sabor afrutado de los vinos blancos. De ahí que decidimos añadirle este sabor. Entonces, a la hora de catar la cerveza, vamos a ponerla aquí, la Pilsen. A la hora de catarla, esto es una valoración sensorial con los cinco sentidos. El primer sentido que nos habla de sobre una catar la cerveza es el oído. Cuando nosotros destapamos la chapa y escuchamos el psss, ese es el anhídrido carbónico que está contenido en la botella. Es un anhídrido carbónico que se forma de una manera natural por refermentación en botella. Una vez que para la fermentación, al hilo de lo que le decía Sebastián, de que terminan los azúcares fermentables, nosotros le añadimos una disolución del azúcar con agua caliente y lo que hacemos es que ese azúcar que ya está disuelto en esa cerveza, que a priori no tenía azúcares, le ponemos una chapa y se produce una refermentación que es la que genera el gas que contiene la botella. Entonces es un gas que es muy natural. No es el gas que nosotros nos tomamos en cualquier bar, que a mí, por cierto, el sábado me dio un ataque de hipo y me he informado que era por eso mismo. Porque le echan mucho gas, a la cerveza industrial le echan mucho gas. Y llega a ser incluso peligroso si sois bebedores. Pero el tema de que se te acumula en esta zona y entonces pues viene el reflujo, viene el hipo y la mil historias. Entonces esto es mucho más natural. Entonces, si escuchamos el psss, quiere decir que la cerveza está correctamente carbonizada. Si no lo escuchamos, ya nos está diciendo que no tiene ácido carbónico, o sea, que no tiene anhídrido carbónico y que corremos el riesgo de que la cerveza esté flat, ¿vale? Y si escuchamos el psss y acto seguido viene la cerveza con un volcán, es que está sobrecarbonizada, ¿vale? A la hora de servir la cerveza, se inclina el vaso 45 grados. Y con un poquito de arte, dejamos que moje, que vaya mojando el lateral del vaso y ya justo en este punto abrimos para que quede con su gotita para el anuncio, ¿vale? Entonces, ¿qué nos informa el color? Nos informa del tipo de malta que hemos utilizado. Sebastián había enseñado varios tipos de malta. La malta rubita, lo que hace es que tengamos una cerveza rubia, ¿vale? Si utilizamos malta rubita, que se llama malta tipo Pilsen o malta Pale Ale, hay varias, ¿vale? Y después le añadimos un poquito de maltas tostadas, pues tendremos una cebada más tostada que después veremos, ¿vale? Entonces, bueno, que no os engañe, la cerveza tiene que tener espuma. ¿Por qué? Porque la espuma evita que el ácido carbónico se pierda y por otro lado evita que la cerveza se oxide, ¿vale? Entonces lo normal es que cuando le demos un trago a una cerveza que nos dé el bigotillo. Eso es lo normal. Entonces, estábamos hablando del oído, ahora hablamos de la vista. Ya sabemos el color rubio, identificamos que está hecha con maltas pálidas. Después la transparencia, a lo que hablaba Sebastián. Dependiendo del grado proteico que tenga la cerveza, tendremos cerveza más transparente o menos transparente. Una Franziskaner, que son cervezas alemanas, que están hechas a base de trigo, el trigo aporta muchas proteínas a las cervezas, son cervezas que son más opacas. Nosotros no filtramos, simplemente decantamos por frío. Entonces obtenemos una cerveza que tiene un cuerpo correcto, un cuerpo medio, ¿vale? Y poco más, ¿vale? Con la vista, poco más podemos decir. Ahora viene el olfato. Hay determinadas cervezas que tienen un aroma en concreto y hay otras que son más planas. Por ejemplo, las tipo Pilsen, que es de la famosa que todos conocemos, en teoría no deben doler a nada. Las industriales no huelen, de hecho, si las oléis no huelen a nada porque aparte están muy frías y te dicen que la tomes muy fría porque si la tomas no tan fría, pues empiezas a apreciar la bebida que son refrescos o malamente hechos, ¿vale? Entonces, Desiderata es una cerveza que no miente, ella es sincera por sí misma. Entonces, te la puedes beber fresquita, pues estamos acostumbrados a ello, pero que si la dejas a temperatura ambiente, te la puedes beber igualmente y no le vas a apreciar ningún sabor indeseable. Simplemente lo que varía es la percepción. Entonces, dicho esto, le damos un primer trago generoso. Y ahora aquí apreciamos la personalidad de la cerveza. Bueno, dice, tiene sabor a grano,
es más amarga, menos amargo. El amargor lo vais a notar rápidamente porque la cerveza es muy amarga, lo que hace que te precipita, son astringentes, la sensación de astringencia que se te precipitan las proteínas que tenemos en la saliva y se te queda la boca, ¿vale? Hay gente que hace cerveza muy amarga. Nosotros la cerveza amarga que tenemos es un amargor normal porque entendemos que aún falta mucha cultura cervecera por avanzar, ¿no? Entonces, bueno, le hemos dado el trago. ¿Qué nos dice el gusto? Si es más dulce, menos dulce, más salado, menos salado, más amargo, menos amargo, más afrutado, menos afrutado. Eso nos habla el gusto. Y el tacto. El tacto lo entendemos como el cuerpo que tiene la cerveza. Hay cervezas que son más ligeras de beber y hay cervezas que son más cuerpo y parece uno que está bebiendo una papilla de niños chicos, ¿vale? Entonces, siempre que vayamos a disfrutar una cerveza hay que hacerlo con 5 sentidos. Lo ideal es hacerlo siempre en buena compañía, porque debemos de recordar siempre que es una bebida social. Lo de beber está solo está mal. Es mejor beber disfrutando con familia, con amigos, con la pareja, ¿vale? Y también en los ratos libres, los ratos en los que uno pueda de verdad degustar ese momento, porque esto al final es un momento. No es una cerveza, es un momento, es tu momento. Esa es la diferencia entre el concepto del siglo XX, que ha sido industrial consumo, al siglo XXI, donde el consumidor identifica aquellos productos que son más saludables. Esto sería etiqueta, ahora como lo que están poniendo en el mercado, la de etiqueta, la verde, ¿no? La verde, esto sería verde fosforito. Esto es lo más saludable que hay, ¿vale? Y lo que hablaba del consumidor. Y ahora el consumidor se preocupa por saber de qué está hecho, si tiene coadyuvantes tecnológicos, dónde está hecho, quién forma parte del capital empresarial de la empresa, ¿por qué? Porque si yo produzco en Mairena de la Jarafe, en el polígono Pisa, y lo hacemos, compañeros de la facultad, como conocía Sebastián, traemos más chicos que son becarios, ellos conocen el proceso, después me contacta un biólogo que le ha dado por hacer un cultivo de cebada ecológica en Utrera. Al final vamos creando valor. Y se crea una red de valor. Y entonces, después de esa red de valor, viene un producto de valor. Y viene una economía de valor. Cada euro que nosotros gastamos, tenemos una responsabilidad de saber gastar. Porque ya los pocos euros que tenemos, lo tenemos que invertir en economía nuestra propia, porque si no, lo estamos regalando. Antiguamente las batallas iban a cuchillo y a espada, y Dios de por medio. Hoy en día la batalla es económica, entonces tenemos que aprender a ser proteccionistas, tenemos que aprender a ser críticos con lo que comemos y con lo que bebemos, y tenemos que barrer para nosotros, porque es lo más importante para poder tirar para adelante con productos de calidad y con una vida de calidad. Entonces, bueno, ya dicho esto, que ya se nota que soy muy reivindicativo, pero que os quede bien claro el tema, esto es una cerveza fresca, no es una cerveza que tomáis en el supermercado que puede llevar almacenada un año, es una cerveza fresca que se ha hecho fruto de la pasión y del trabajo de dos personas que amamos el producto y tenemos el conocimiento, y es un producto que puedes hablar con la persona que lo produce, porque si a ti te venden una copa de vino y te dice que esa copa cuesta 300 euros y después te explican por qué cuesta 300 euros, lo mismo si tienes dinero lo paga. Entonces hemos llegado al punto de que no conocemos los procesos de fabricación de todo lo que comemos y bebemos, pues hemos llegado a un grado industrial que hemos perdido esa conexión con lo que es la tierra. Entonces es muy importante que nos sensibilicemos con esto. Vale, dicho esto, que os he dado un poquito la brasa, vamos a empezar probando. Importante con respecto al tema de los vasos. Estos vidrios, en el campo uno que vamos a tener contento a los directores y demás, entonces por favor intentad que después los vasos, vamos a intentar reutilizarlos si os parece, ¿vale? Y después ya cuando se termine la cerveza, pues lo dejáis en la barra mismo que ya nosotros lo recogeremos. Venga, pues empezamos. Qué peligro.
Varía si el barril no te lo bebe porque si no es el mismo. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Falta por aquí. ¿Tiene cerveza todo el mundo? ¿Qué le falta?